bienvenido nuevamente al canal La Zona de Yuri. Y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal, el cual trata de estudiar las mejores batallas dibujadas por los mejores dibujantes del manga, el cual es Keisuke Itagaki. Keisuke en su juventud practicó boxeo amateur y es experto en kempo. Asimismo, los temas en su manga están relacionados a las artes marciales mixtas, puesto que es prácticamente un álbum de imágenes de combate de distintas disciplinas que van desde el boxeo, el sumo, el aikido, el karate y el kempo chino. Y su personaje principal es una representación de todas estas. Además, la musculatura es propio de físico-culturistas reconocidos mundialmente, cuerpos que han ganado el Mister Olympia, haciendo que la suma de técnica y músculos sean un sello de su dibujo. El manejo de la dinámica muscular del autor es increíble, puesto maneja todas las inserciones musculares para luego modificarlas y darle una coherencia superlativa a las posiciones de ataque o defensa de sus personajes. Y ello está potenciado con la maestría del uso de sus screen tone o grises para generar las sombras sobre cada uno de los músculos. Ahora sí, empecemos. El trazo en Baki es muy homogéneo en realidad, muy pocas veces utiliza cambios en los grosores de la línea. Este video no es de cómo dibujar rostros al estilo de Baki, sino cómo dibujar las batallas. Sin embargo, hay que detenernos un poco en la línea, en el trazo. Normalmente lo que hace Itagaki es que en los contornos de la imagen siempre utiliza una línea más gruesa, mientras que en la parte interior una línea más delgada. Por ejemplo, esta nariz que justamente estoy diseñando, los bordes de la imagen de la nariz es una línea mucho más gruesa, mientras que los detalles mucha más delgada. Los detalles los suele hacer con un lápiz, con una pluma, o por ejemplo cuando realiza esta boca, ¿no? Solamente son semicircunferencias y la línea que parte la boca es una línea mucho más gruesa, mientras que la línea inferior de los labios, como los superiores, son mucho más delgadas, así como los detalles que va a realizar. Algo importante también es que el autor utiliza mucho el hachurado, obviamente para generar las sombras. Ese hachurado por lo general está debajo del cabello, puede estar en el rostro y así sucesivamente. Cuando él hace los mechones del cabello, puede utilizarlo de dos maneras, ¿no? Utilizar una pluma y generar ese brillo para cada uno de los mechones, haciendo de que el cabello sea una de las partes mucho más detalladas de su dibujo. Una vez que él ha dibujado, o obviamente ha hecho un boceto, luego él tiene que realizarle el line art, o sea las líneas de arte, no las líneas pulcras y limpias, porque ya tiene el dibujo planteado. Luego hace el cabello, hace todos los mechones y le genera brillo. Pero me di cuenta pues de que este es un proceso demasiado lento, y sacando la conclusión, él tiene que sacar un capítulo por semana o un capítulo por mes. Igual, si es por mes o es por semana, la cantidad de hojas va a variar, pero el punto es que tiene que ser rápido. En las líneas gruesas, obviamente, le permite dar mucha caracterización con la línea, pero una forma que también me parece que él hace para avanzar mucho más rápido en los detalles del cabello es colorear el cabello totalmente negro y luego utilizar lápiz blanco. Miren, por ejemplo, esta línea, ¿no? Esta línea es más gruesa y las otras líneas son mucho más delgadas. Como les mencionaba, las delgadas son para los detalles, como justamente estoy realizando ahorita en el labio, ¿no? El hachurado obviamente va en las zonas donde debidamente no cae la luz o se genera un poco de sombra.
hay un entrecruzamiento de las líneas que por lo general tienen que ser oblicuas. Estas se pueden aplicar también debajo del mentón. Y mira la dirección del trazo, ¿no? Son tres trazos en diversas direcciones, las cuales permiten hacer ese hachurado característico del autor. En las batallas, el hachurado lo suele utilizar mucho. Y también puede hacer los detalles con blanco en el cabello. Se ve, se observa, que el autor de Baki también utiliza el digital para dibujar. Y una forma mucho más rápida para hacer el detalle es colorear el cabello de negro y hacer los trazos con blanco, y se acaba mucho más rápido los detalles en el cabello. Luego, él suele utilizar los denominados screen tone, o también llamado tramas grises. La trama más clásica que suele utilizar es la trama con degradado, es decir, arriba es más oscuro y abajo es un poco más gris. Para eso, obviamente, estas tramas las puedes comprar y te cuestan un ojo de la cara, o también las puedes aplicar con algún programa de computadora. Yo estoy utilizando el Medivan, ¿no? Con el Medivan he generado una segunda capa donde he pegado la trama, y luego con el borrador comienzo a borrar determinadas zonas, incluso haciendo hachurado con el borrador, ¿no? Generando los grises que el autor de Baki realiza. Aquí, por ejemplo, tenemos los bocetos de Itagaki al hacer un dibujo. Como vemos, solamente es un conjunto de trazos. Él la idea la plasma en la hoja directamente. Una vez que él realice ese boceto de esa boca, él recién le va a agregar los detalles, puesto que él mantiene un orden para realizarlo. Como justamente lo estoy haciendo, le estoy dando grises, le estoy dando churado, line art, brillos y todo lo que se deba, ¿no? Pero todo es un proceso. El boceto, él de frente hace las formas, ya no hace el esqueleto, y de ahí le coloca todos los detalles que deba. ¿Por qué? Porque él es un dibujante de avanzada, ¿no? Dibujar las batallas en Baki es la suma de dos cosas: de todas las piruetas que van a realizar sus personajes, y también la musculatura. Para dibujar la musculatura, uno ya debe de conocer cómo hacer la estructura tanto del brazo, de la pierna, de las extremidades, ¿no? Como justamente ahorita estoy haciendo un paso a paso del brazo y sus componentes. Principalmente esa musculatura está representada por esferas, a las cuales se le va a ir dando detalle, ¿no? Como por ejemplo, aquí al tríceps, que son dos cabezas en la parte posterior. Como miren, observen, ese es el tríceps, ¿no? Ese es ese músculo en forma de U invertida en la parte posterior de nuestro brazo. Ahí está el tríceps, ¿no? Ahí es bueno estudiar la musculatura en un atlas para poder guiarse, porque lo que hace Itagaki es exagerar la musculatura, y sus personajes no tienen grasa bajo la piel. Es por eso que se pueden observar todas las inserciones, tanto como del bíceps, del tríceps y de cada una de sus partes. Esto lo tienen que practicar obviamente paso a paso, para luego agregar el estilo de Baki, que cada vez que encuentra dos músculos, fusiona esos músculos y le borra la línea, como justamente acabo de representar en el tríceps. Acá, por ejemplo, acabo de hacer el tríceps, acabo de hacer el codo y el brazo visto por detrás. Voy a colocar línea gruesa para los músculos. Y luego, algunos pequeños detalles. Ahí está el brazo, ¿no? Visto por la parte de atrás. Luego, él le genera brillos utilizando gris, ¿no? Gris alrededor de la circunferencia, y borra el límite con blanco. Este es el clásico brazo de algún personaje de Baki, en este caso de Yujiro Hanma. Y pues voy a hacer el boceto como lo hace Itagaki. Un montón de bolitas que representa cada uno de los músculos. Luego se centra en el contorno, ¿no? Una línea mucho más gruesa. Y alrededor de cada músculo, solamente en las esquinas, en donde interactúan las líneas, le da oscuridad, para darle tridimensionalidad. Pero esa tridimensionalidad no va a estar compleja si no le aplica grises.
pero no le aplica gris de una sola tonalidad como en la mayoría de los mangas, sino le aplica dos. Y aparte le aplica el blanco para generar brillo. Aquí hay dos grises, uno más oscuro que otro, y ahora le estoy aplicando el blanco. Y se da ese brillo característico de los músculos de cada uno de sus personajes. Luego, algo importante son las venas que él dibuja. Las venas son como líneas tortuosas, ¿no? O sea, como si fueran pequeñas serpientes. Borra parte del brazo donde va a colocar la línea. Y pues, se basa en la realidad. Porque miren, por ejemplo, en este video en el que esta persona tiene prácticamente piel de papel y se observa una gran cantidad de venas. Aquí voy a representar lo que es el pecho y el abdomen, ¿no? La presencia de los músculos y todo ello. Para hacer las batallas al estilo de Baki hay que aprender a dibujar o a representar los músculos que hace Itagaki, que es una deformación de la realidad, ¿no? Ahí acabo de hacer dos músculos, el rojo, el verde y el azul, ¿no? Son como gotas gigantes de agua invertidas. ¿Pero de dónde parte esto? Justamente de los músculos que estoy señalando acá en este atlas, ¿no? Lo que hace Itagaki es, pues, exagerarlo, ¿no? Al flexor radial principalmente y al braquiorradial. Recuerden que hay dos huesos en el brazo, ¿no? El cúbito y el radio. El pronador también es otro músculo que lo suele dibujar bien grande. Esos dos músculos, el flexor y el braquiorradial, siempre van a un punto. Aquí, por ejemplo, voy a dibujar el bíceps. El bíceps es el músculo que normalmente le dicen el punch cuando doblas tu brazo. Es el músculo que tiene una pequeña elevación. Bueno, él lo dibuja de esta manera. El deltoides, que es el músculo que está en el hombro, él hace una esfera y luego lo hace como si fuera una pequeña armadura. Cuando ya hace los pechos, recuerden que los pechos son como hexagonales. Y después, en el abdomen, él hace una U invertida. Y después divide el abdomen en seis partes, ¿no? Incluidos los de la U invertida. Y debajo del ombligo no hace ningún corte en el abdomen. Después dibuja el cerrato y simplemente se ha acabado. Eso es prácticamente la estructura de deformación de los músculos de la realidad que hace Keisuke Itagaki. Entonces esto parte lo tienes que practicar. Luego, algo muy importante, los trapecios también, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a hacer rápidamente un diseño basado en la estructura que les acabo de explicar, distribuyendo todos los músculos en cada una de las partes del cuerpo y de ahí comenzando agregándole detalles. Lo que hace Itagaki, pues, es utilizar el line art sobre el boceto que ha realizado. Agregarle cabello, las características clásicas del rostro y pues con una línea más pulcra y más limpia. Si comenzamos a comparar contra otros autores, su línea no es tan pulcra, en realidad siempre tiene partes heterogéneas, un poco más gruesas y un poco más claras. Es como si tuviera una pequeña inspiración en el cómic. Sin embargo, no es tanto como el cómic porque el cómic nunca deforma, el cómic se guía de la realidad, mientras que Itagaki genera su propia musculatura. He escuchado de que Itagaki dibuja mal por alguno de sus fans o gente que no conoce su obra y que es fácil de dibujar lo que él hace, y están totalmente equivocados por algo simple. Él, para poder dibujar así, él conoce la realidad y luego la deforma. Algo que suele utilizar mucho Baki es las tramas, ¿no? Estos grises que normalmente se aplica para generarle tridimensionalidad. Entonces, si quieres dibujar como Baki, no copies las imágenes de Baki. Lo que tienes que hacer es primero aprender lo normal. Agarras un atlas de anatomía y comienzas a estudiar todos los músculos. Luego aprendes la anatomía humana de manera integral y de ahí recién comienzas a analizar el estilo de Baki, como justamente lo estoy realizando en el video. Es ahí donde él comienza a deformar. Pero en realidad la fuerza de su dibujo no cae en esto, en realidad, sino en las batallas, las cuales vamos a ver más adelante. Como por ejemplo estas imágenes en las que nosotros vamos a observar la anatomía deformada de cada uno de sus personajes, que obviamente está basada en la realidad.
Ahora, por ejemplo, voy a dibujar una pierna clásica, pero luego voy a dibujar a tres músculos bien grandes, ¿no? Los que están en el femoral. Y también voy a hacer varias líneas aquí en la pierna. Ahora, es importante tener en cuenta que la distribución de estos músculos también obedecen a una realidad. Esos músculos denominados A, B y C van hacia un punto, van hacia la rótula, ¿no? Entonces hay que dibujarlos en esa dirección. Y cuando vemos a la pierna desde la ingle, o sea, por dentro, vamos a descubrir tres musculitos más, o cuatro en realidad, y uno que es una correa que se llama el sartorio, ¿no? Esta línea que acabo de hacer, ¿no? Y esos tres medios oblicuos. Cuando dibujamos a la pierna desde la parte posterior, vamos a dibujar a los denominados gemelos o gastrocnemios, que cuando están en conjunto con esos músculos que se llaman M y N, forman un rombo, o el espacio popliteo en realidad. Yuri, pero todo eso tengo que aprender alucinantemente. Sí, porque cuando Bucky hace las poses de sus personajes, deforma estos músculos. Y si tú no conoces las posiciones de esos músculos más que la forma, es decir, dónde se inserta, te va a salir cualquier cosa. Ahora estoy dibujando un detalle, el que él suele dibujar los músculos de manera arrugada, como justamente acaban de ver en este momento. Es importante también tener en cuenta aprender a dibujar pies, puesto sus personajes pelean prácticamente con el pie desnudo, y los dedos, el movimiento de los dedos de los pies también es necesario poder aprenderlos. Como les dije, pueden agarrar cualquier imagen de Bucky y copiarla, pero es que ahí no has aprendido el estilo, solamente has copiado. Recuerden que estos músculos son o se van hacia el centro, ¿no? Entonces eso es una simplificación para que lo puedan memorizar. Aquí tenemos, por ejemplo, este pata llamado Oliva y esa piernaza que tiene un brillo especial. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el brazo, ¿no? Dos grises, uno más oscuro que el otro y el blanco para darle brillo. Eso es lo único que tienes que recordar. De ahí dibujas una pierna cualquiera, vamos a hacer una igual a la del autor. Vamos a dibujar estos dos grandes músculos que están en la pierna y de ahí la pierna visto en un punto de fuga. El objetivo de esto es darle el brillo, ¿no? Gris, un segundo gris más oscuro, ahora le vamos a aplicar. Yuri, ¿esto lo hacen digital? Sí, se observa de que Itagaki lo hace en digital porque cuando hace grande la imagen no se pixelea. Se pixelea cuando normalmente ha aplicado tramas manuales, pero como no se pixelea, lo más probable es que esté utilizando digital el gran Itagaki. Y recuerden que su hija de él también utiliza digital y es muy probable que lo esté haciendo, ¿no? Pero bueno, en algún momento lo tuvo que haber hecho de forma clásica. Acá, por ejemplo, tenemos a Chris Bumstead, en el cual muestra sus músculos, ¿no? Y miren esa espalda. Lo que hace Itagaki es utilizar cuerpos de físico-culturistas para poder guiar la distribución de esos músculos. Por ejemplo, la espalda que muestra acá cambia la morfología de su espalda. O sea, una misma persona puede tener dos o tres espaldas diferentes dependiendo de cómo coloque las posiciones de su cuerpo. Aquí también, ¿no? Aquí tenemos al gran Iron, pues está... fue un personaje que se le utilizó para uno de los personajes de Bucky, ¿no? Este personaje también ha salido en Bucky y de aquí es físico-culturista, ¿no? Y se ha utilizado acá. Esta foto fue utilizada como referencia para hacer esta imagen. Entonces, te propongo algo: utiliza el cuerpo de un físico-culturista y aplícale los detalles que hice para dibujar los músculos de Bucky y ya prácticamente tienes Bucky, ¿no? Toda batalla tiene un antes, es decir, antes de empezar. Cuando Itagaki
personajes observan el cuerpo de... Oh, yeah.
Thank you.
Agregando a cada parte del puño. Ahora, dibujar el puño en tres dimensiones es dominar esas cinco caras, ¿no? Yuri, la sexta cara, bueno, la sexta cara solamente se dibuja cuando el puño está cortado, ¿no? Entonces, dibujar en tridimensional es otro problema, porque tenemos que dominar justamente el doblez del puño con el dedo pulgar, que solamente es una piernita de pollo, y de ahí dibujar el primer dedo doblado. Esa es la parte más complicada cuando dibujamos en tres dimensiones. Entonces, el dedo pulgar como una piernita de pollo. Y de ahí los tres dobleces, y de ahí se completan los dedos. 1, 2, 3 y 4. Ya, ese puño está en tres dimensiones. Le agregamos las sombras y prácticamente se ha acabado. Le hacemos la línea más gruesa. Y bueno, lo demás es detalle, ¿no? Lo importante es el boceto, ¿no? Que tenga coherencia y solidez. Y ya prácticamente lo tenemos terminado. Ahora que hemos dibujado puñetes o puños, vamos a hacer puñetar. Las partes de un golpe, pues, incluye el mismo golpe, el mismo puño que está afectando a una persona o a un objeto. Cuando ese puño choca, genera una explosión en dos lugares: en el pie, producto al impulso que genera, al desdibujamiento del brazo, a la ráfaga que se genera, y donde cae el golpe hay una pequeña explosión donde uno tiene que utilizar líneas cinéticas y un punto de fuga para intensificar la situación que se está brindando o dando. Luego, punto de fuga también en la explosión que está en el pie. ¿Por qué se le hace una explosión en el pie? Porque hay un impulso. Ahora, Itagaki, para que el dibujo se vea mucho mejor, aplica tramas. Por lo general es la trama de degradado, o sea, arriba es oscuro y abajo es gris, ¿no? Pega la trama en una capa y de ahí empieza a borrar en donde justamente está el personaje, y después simplemente se dedica a hacer los detalles dentro del personaje. A veces Itagaki puede incluirle algún dibujo en la trama, como por ejemplo fuego. Como hace el fuego, comienza a borrar parte de la trama como si fueran pequeñas haces de fuego, le coloca puntitos como si fuera un cielo estrellado, y ya prácticamente tiene el fondo de el golpe que acaba de dar, ¿no? Entonces, estos puntos que estoy escribiendo aquí son importantes recordarlo para hacer una imagen en la que se esté dando un golpe, como este ejemplo de aquí.
cuando el golpe cae sobre una persona, hay toda una física, ¿no? Obviamente si el golpe le cae a la persona, la cabeza se va hacia atrás, los brazos se van hacia adelante. Luego si el golpe es muy fuerte, todo el cuerpo quizás se vaya hacia atrás. O si es demasiado fuerte, el cuerpo de la persona salga despedido por el aire, ¿no? Como justamente acabo de hacer. Esto lo tienes que practicar porque de ahí lo tienes que pasar a tres dimensiones. Entonces podemos decir pues de que cada vez que cae la pelota o la bola esta sobre el rostro de una persona hay una pequeña explosión. Luego hay que dibujar a la persona que tira el golpe. Y pues de ahí todo lo que acabo de enseñar, ¿no? Las líneas cinéticas, el fondo, los chispazos y todo ello. Acá por ejemplo hay una persona que está golpeando a otra persona, ¿no? Y después vamos a hacer los efectos solamente con ¿qué? Con los grises. Vamos a borrar los grises y donde justamente cae el golpe y por donde viaja el golpe hay que borrar. Vamos a hacer una ruptura de aire solamente borrando los grises que hemos aplicado. Y de ahí una segunda ruptura de aire para que se pueda ver mejor. Se puede aplicar aerógrafo blanco también en algunas zonas, claro. Y una vez que se ha culminado todo eso, ya tenemos los efectos, recién dibujamos que le colocamos los detalles a los personajes. Entonces, nos damos cuenta de que Itagaki utiliza muchos recursos, pero después de utilizar esos recursos de dibujo, lo intensifica utilizando los denominados screen tone, pero no es que los pegue nada más, sino que comienza a borrar determinadas partes para prácticamente dibujar con los screen tone, utilizando el borrador. Ahí está la explosión, las líneas cinéticas en el piso por la sombra que pueden generar y la ruptura del aire también, ¿no? Entonces todos esos puntos que los estoy enumerando son las partes básicas de su dibujo. Y aquí está el dibujo culminado. Los golpes múltiples, esto ya lo he mencionado en el video de cómo dibujar batallas al estilo Hajime no Ippo. Desde el punto donde sale el puño, o sea del deltoides, hay que dibujar varios puños. Y cuando el puño choca contra el objetivo, alrededor del puño hay que dibujarle las explosiones, ¿no? Y ya prácticamente está terminado. Eso da a entender al espectador que el personaje está golpeando rápidamente. Pero lo que le añade Itagaki es la ruptura de aire, que intensifica más la situación. De allí solamente hay que dibujar toda la musculatura, el cuerpo, la posición del personaje. Estos son clásicos golpes de box. Entonces la explosión, y también utiliza lápiz gris para darle alguna sombra. Entonces lo tenemos aquí. Aquí por ejemplo tenemos una trama gris, la pueden obtener en cualquier programa, en Photoshop, en CorelDRAW, yo utilizo Medibang. Entonces ya muy pronto haré un cómo dibujar con Medibang en el canal, pero en algún tutorial de internet pueden ver cómo de dónde se sacan las tramas. Entonces sobre las tramas puedo hacer estas líneas verticales y me puede servir como efecto. Le puedo poner chispitas blancas. No es que le ponga, estoy borrando la trama en realidad, ¿no? Y sobre eso, pum, dibujar una imagen. ¿Ven el fondo? El fondo es el que acabo de dibujar. Aquí tengo una mano, ¿no? Una mano abierta en forma de palma. En la parte anterior de la mano hay venas, ¿ya? Y esas venas están distribuidas de esa manera. En cada dedo llegan dos pequeñas venas. ¿Vieron? Ahora Yuri, ¿por qué nos enseñas esto? ¿Es un curso de anatomía? En realidad sí, porque Itagaki utiliza mucho los libros de anatomía. Y Yuri, ¿en dónde has visto eso? En ningún lado, pero se observa que cuando él comienza a dibujar o a deformar la realidad, o sea, lo hace con coherencia, bajo el conocimiento de algo, y se puede observar pues de todas las venas que dibuja, o ¿cómo se llama? Todo lo que hace está bajo la anatomía. Acá por ejemplo acabo de hacer una vena, ¿no? Una vena es así, sigmoidea, pero un lado es línea homogénea y en otro lado es línea desdibujada, ¿no? Así con puntitos nada más. De ahí hay bifurcaciones para que se pueda ver mucho mejor. Yuri, pero quizás me olvide de esas venas. Sí, es muy probable que te olvides,
pero siempre tienes que tener recursos al momento de dibujarlo, así como vieron el puño desde hace un momento. Bueno, ahora las patadas, ¿no? Aquí tenemos a un personaje que está de perfil, está levantando ligeramente el pie, luego lo ponemos en 90 grados y luego mucho más alto, ¿no? Y hay otros que pueden elevarlo más alto, pero miren cómo la columna se va hacia atrás. Son esos detalles que uno debe de tener en cuenta. Ahora, vamos a dibujar lo mismo pero en frontal, vamos a girar al personaje. Obviamente la cabeza se está yendo para atrás y sale como una ráfaga. Voy a hacer una copia y luego vamos a poner el pie más o menos en horizontal. Nos vamos a dar cuenta de algo. Cuando el pie está en horizontal en 90 grados de manera frontal, se ve mucho más grande. Es decir, el pie aumenta de tamaño. Y no es que crezca en realidad. Lo que sucede es la cámara, el efecto de la cámara. Y la cámara siempre hace más grande a lo que está más cerca de él. Sin embargo, Itagaki, cuando levanta el pie el personaje tiene que estar de manera dinámica, ¿no? O sea, está doblando la pierna, está haciendo un pequeño salto. Entonces, la pierna no está recta en realidad, sino se va en un ángulo diferente, quizás 30 grados más hacia la derecha o hacia la izquierda. Y pues, esos detalles son los que Itagaki observa para representar sus imágenes. El punto, pues, aquí es que entiendas estos detalles y que de ahí no tengas la necesidad de estar viendo tantas imágenes para recrear movimiento. Aquí he hecho una ráfaga y esa ráfaga indica que la pierna ya pasó por ese lugar a una velocidad tan grande que ha roto el aire. Entonces, esa física de levantar la pierna hay que entenderla, ¿no? Acá lo tenemos. Acá tengo el torso de una persona. Lo he hecho paso a paso. Y luego acá está el torso de la persona en tres dimensiones. Pero acá el torso está doblado. Y acá el torso está desde atrás, si mal no recuerdo. Exacto. Está la espalda. Ahora, fíjense cómo hice el boceto. Solamente utilizando cajas tridimensionales. Y luego viene el conocimiento de la musculatura. Entonces, esto hay que practicarlo, esto es básico. Ahora, en la espalda nosotros encontramos una diversidad de músculos que el autor Itagaki los conoce muy bien, porque luego los va a ir deformando. Si tú no lo conoces, puedes agarrar un libro de anatomía, como por ejemplo puede ser el Netter. Acá tenemos la espalda de una persona con escaso contenido de grasa, es por eso que se pueden ver todas las inserciones. Y justamente en esto se basa Itagaki para hacer las espaldas de Yukiro Hanma, del mismo Baki o de otros personajes. Luego le agrega los brillos y las venas y ya está su estilo. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando alguien tira una patada, en realidad si la patada está muy alta, existe la posibilidad de que el cuerpo de la persona se pueda doblar, el torso como que gira, se doble. Entonces, si uno no conoce cómo están distribuidos los músculos del personaje, solamente te vas a quedar en el boceto. Es por eso que tienes que repasar los músculos y si nunca lo has repasado, empezar a estudiarlos. Si es que tu objetivo es dibujar como Itagaki. Acá hay una persona tirando una patada voladora. Y luego, miren cómo está el torso del pecho, está doblado, ¿no? Como una letra C. Porque en realidad las imágenes nunca son rectas, ¿no? Siempre están como que dobladas o curviadas para que se le pueda dar de alguna manera dinamismo, ¿no? Miren, esa espalda doblada, ¿no? Entonces hay que dibujar la espalda primero de manera recta y de ahí hay que doblarla. Doblarla en todas las posiciones imposibles, ¿no?
Aquí tenemos una persona que está de perfil. Y acá la persona ligeramente se está agachando, ¿no? Pero con una patada hacia atrás. Luego levanta la pierna. Y la podemos hacer aún más recta. Firme la pierna. Y de ahí podemos inclinar ligeramente a la persona y generar prácticamente una línea recta entre las dos piernas. Pero si hace eso, el cuerpo lo tiene que inclinar mucho más. Con la finalidad de dibujar una patada de caballo, ¿no? Y luego pues de ahí se le da los detalles de la musculatura y todo eso, ¿no? Pero lo importante aquí es el boceto, ¿no? Hacer el boceto para generar poses dinámicas. Y de ahí conocer los músculos para poder realizar los detalles. Acá hay una posición en que las dos piernas están abiertas. Nuevamente, una persona de perfil. Pero ahora la vamos a inclinar hacia adelante. Con una pierna hacia adelante. Como si estuviera haciendo cuclillas. Entonces, con esas líneas curvas se obtienen mejores poses, definitivamente. Y de ahí vamos a sacar un pie hacia adelante. Eso mismo lo voy a dibujar en tridimensional dentro de una caja, porque lo he dibujado en el plano de perfil. Entonces la pierna ahí la vamos a dibujar como un cilindro para que tenga profundidad. Y obviamente el pie se va a ver mucho más grande. Luego el personaje arrodillado. Entonces, lo normal es que los mangakas establezcan las posiciones de manera plana. Y de ahí lo pasen al tridimensional. Y de ahí le hagan todos los detalles que se requieren. Dibujar en tridimensional obviamente genera o es más espectacular en realidad. Aquí está en el plano de perfil que se ve bien. Y también vemos que la persona tiene cierta inclinación, ¿no? Aquí voy a dibujar a una persona de frontal. La pierna le está ligeramente abriéndola. Y sigue abriéndola. Pero cuando la abierta mucho, se inclina. Los brazos también varían cuando alguien hace un ataque. Siempre hay que darse cuenta de eso. Y el chispazo que puede generar debido al impulso el cual se está dando. La columna tiene que estar doblada. No está recta cuando está tirando un golpe. Puede variar, puede incluso hasta girar, ¿no? Por ejemplo, acá en esta patada de Van Damme. Le acaba de tirar una patada en el aire. Y miren cómo está la distribución de su espalda. No está recta, está ligeramente doblada respecto a su torso. Lo que hace Itagaki muchas veces es guiarse de algunas posiciones o poses muy conocidas de fisicoculturistas o de gente muy musculosa que tenga los músculos muy detallados. Y a partir de ello, guiarse para poder hacer una pose determinada. Y pues agregarle su propio estilo, ¿no? Cómo dibuja los músculos y todo ello. Así que ustedes también lo pueden hacer, en realidad lo hacen demasiados, ¿no? Pero yo les propongo que hagan lo mismo, pero desde otro punto de vista. Si ves que la patada está en el plano, dibújalo desde arriba, por ejemplo. Acá tenemos un objeto y acá otro objeto golpeándolo. ¿Qué es lo que sucede cuando golpea? Deforma ese objeto y sale un chispazo, o el objeto se va ligeramente hacia arriba. Y cuando se va moviendo, pues, se genera línea cinética, lo cual bien podría ser un pie golpeando una tabla. Y cuando golpea puedes dibujar una ráfaga que te indicaría movimiento. Acá, por ejemplo, hay una persona que está en el suelo y va a tirar una patada. Pero esa patada va a ser, la trayectoria de la patada va a ser representada con esta ráfaga en realidad. Vamos a borrar todo lo que hay en la parte interna, vamos a dejar algunas partes del dibujo y vamos a dibujar el chispazo. ¡Pum! Esto indica que golpeó al objeto y de ahí ha regresado la patada a su posición. O sea, es lo caso, ¿no? Miren, aquí está la imagen de Itagaki. Ya pateó y ha regresado. Acá hay una persona tirando una patada hacia arriba, pero a la vez está apuntando sus brazos como defensa. Dibujas la patada, de ahí dibujas la ráfaga, la desdibujas. Entonces eso ya te da una idea de velocidad. Acá tenemos varios ejemplos. Hay que utilizar una regla circular para hacer golpes giratorios.
Entonces hay que siempre tener esas reglas, pero en Medivan o en algunos sistemas podemos encontrar las reglas también, ¿no? Entonces ahí podemos hacerlo mucho más rápido. Luego, esas circunferencias nos pueden ayudar a realizar dibujos en el cual los brazos de las personas se están moviendo a grandes velocidades, como justamente están observando aquí, ¿no? Ahí está moviendo el brazo y todo eso, y pum, han deformado al personaje. Lo tenemos aquí representado. Y pues miren, observen cómo está. Acá hay otros ejemplos, ¿no? El uso de las líneas curvas y circunferenciales. Acá circunferenciales en tres dimensiones. Y acá una patada totalmente circunferencial. Aquí tenemos una persona que está de pie con una piedra en la mano. Lo voy a dibujar en perfil, tiene la piedra en la mano. Cuando lanza, la mano se va en horizontal y la piedra se acerca a nosotros y se observa mucho más grande, obviamente. Aquí tenemos a la misma persona que va a aventar algo, pero hay algo importante. Cuando alguien avienta algo, por lo general busca estabilidad, por lo tanto hay la necesidad de dibujar las piernas abiertas. Aquí tengo el torso de la persona. Cuando alguien lanza algo, normalmente gira el torso. Es por eso que dibujamos el torso de manera tridimensional, por más que el dibujo sea frontal. Y pues el otro brazo no lo deja recto, sino puede cambiar de posición, es lo más probable. Lo mismo sucede cuando lo dibujamos de perfil. Entonces hay que entender eso. Cuando uno normalmente quiere hacer algo, por ejemplo lanzar una piedra, hay que cambiar las posiciones de las otras partes del cuerpo. Una vez que lo lanza, el brazo de la persona se acerca hacia la pantalla y por lo tanto se observa mucho más grande, con un giro del torso también. Y pues lanza la piedra y la piedra está allí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros lo dibujamos de perfil, una pierna está levantada y pues la otra parte del puño o del brazo está hacia adelante. Entonces siempre hay que acostumbrarse, cuando uno estudia una posición, a dibujarlo desde manera frontal y también de perfil. Ahora, cuando ya dibujamos a un nivel Itagaki, pues tenemos que hacer la pose mucho más dinámica, ¿no? Entonces, normalmente Itagaki debe haber observado cintas o videos de lanzadores de piedras o de bolas de bat. Pero lo que hace Itagaki es colocar una cámara abajo casi en el suelo y dibujar un contrapicado exagerado. Si tú pones una cámara debajo de la persona, lo que vas a observar es, primero, cuando yo empiezo a dibujar, establezco el punto de fuga y la cintura del personaje. Dibujo las piernas, ¿no? Y después ya dibujo el torso. Como estoy dibujando en punto de fuga, se supone que lo de arriba se va a ver mucho más pequeño respecto a lo de abajo. Y pues ya vemos un puño está hacia atrás y el otro puño está doblado hacia adelante y la pelota yendo hacia determinado lugar debido al lanzamiento, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Utilizar perspectiva y utilizar en el plano. En perspectiva obviamente se ve mucho mejor. Y acá tenemos el ejemplo terminado. Acá voy a hacer una línea de acción. Y sobre esa línea de acción dibujar el brazo de una persona. De ahí dibujo el torso, en el cual voy a dibujar también la espalda, la cabeza de la persona y de ahí el brazo hacia atrás. La pierna, una pierna hacia atrás, contraria al brazo que va hacia atrás, y de ahí el pie dándole estabilidad. Entonces, eso es lo que hace Itagaki, una persona que ya tiró la piedra o la bola o lo que sea y queda en esa posición. Pero luego Itagaki es ahí donde le aplica todo su conocimiento, le aplica todos los músculos a donde tiene que ir y la imagen se ve espectacular definitivamente, y solamente es el boceto, y acá lo tenemos culminado. Y sobre lanzamientos podemos encontrar en el manga mucho más formas, ¿no? Es una de las tantas que pueden existir, ¿no? Aplicando giros, líneas cinéticas circulares y todo eso.
aquí tenemos una figura circular y aquí tenemos la mano, la cara de arriba. Ya les enseñé cómo dibujar la mano en todas sus caras, ¿cierto? Y ahora lo voy a pasar a tridimensional. Estaba en un plano y le estoy aplicando el eje Z para darle profundidad. Y de ahí lo que voy a hacer es dibujar las falanges de los dedos en tres segmentos, pero juntos. ¿Vieron? Ahí están los tres segmentos. Ahora lo que voy a hacer es doblar esos tres segmentos, como si fuera una hoja de papel. ¿Por qué? Ahora he doblado más. ¿Por qué hago esto? Para que puedan entender cómo es el agarre, por ejemplo, de una espada, ¿no? Entonces aquí lo doblo más, ¿no? La primera falange lo doblo más y ahora ese doblez lo voy a colocar sobre ese tubo. Entonces va prácticamente a rodear al tubo. Luego se le coloca un pulgar y ya tengo una mano agarrando, por ejemplo, una espada. Sin embargo, esta es una cara. De repente puedo enfocar otra cara. Acá está con mucho más detalle, obviamente, ¿no? Hago el puño y se le coloca arriba y abajo y también. Es una forma de llegar mucho más rápido. La otra forma es dibujar la otra cara. Se dibujan los dedos y la mano. La palma de la mano. ¿Y dónde dibujo el dedo? Así. Como que doblado hacia arriba. Entonces, esta es otra forma. Es un agarre mucho más suave, ¿no? Mientras que la otra mano, si enfocamos de otro lado, solamente se va a notar la cara anterior y parte de los dedos. Entonces, aquí tenemos el agarre de la espada con dos manos. Hay algo importante. Estas dos manos no están en la misma línea. Solamente en una de ellas. O sea, en manera tridimensional es esto, ¿no? Una está más adelante que otra. ¿Y por qué? En esa línea donde de la cual sí comparten, ahí se dibuja la espada en realidad. Acá voy a dibujar el agarre del lado anterior de la mano. Y en el otro, en la otra mano voy a dibujar los dedos exclusivamente, ¿no? Aquí. Ahí está, ¿no? Y ya coincidieron. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? La coincidencia. Miren el agarre, ¿no? Estas dos caras hay que manejar. Acá, por ejemplo, hay un dibujo que dice en el que agarra las dos manos. ¿Por qué es importante? Porque hay personajes en Baki como Miyamoto Musashi que utilizan estas espadas. Y miren, siempre observa la hoja de la espada. Y también mírense cómo está la posición de las piernas y los músculos totalmente tensionados. Porque allá tiró el espadazo, ¿no? Entonces hay que aplicarle líneas cinéticas circulares. Porque es por ahí la trayectoria donde ha viajado el espada. Y las líneas rojas que estoy haciendo son líneas cinéticas para el cuerpo. Y aquí está el dibujo. Culminado. Incluso recuerdo que agarró a una persona como espada, pero no tengo la imagen para mí. Aquí, por ejemplo, tengo dos objetos. Un objeto va a chocar contra esa tabla. Si choca y este objeto viene a una gran velocidad, es muy probable que rompa la tabla, comience a empujar.
personaje observando lo que va a romper. Luego, en la segunda página, en la misma. Y obviamente para intensificar el momento que he aplicado, líneas cinéticas con un punto de fuga. O sea, acá he establecido un punto y las líneas cinéticas vienen desde ahí, ¿no? Vienen desde ahí. Y nada más. Esto es su secuencia de entrenamiento. Una secuencia de entrenamiento que se ha tomado un total de 1, 2, 3, 4 páginas, ¿no? En la cual ha roto estas tablillas, ha roto esta botella y también ha roto, bueno, ha golpeado el saco de arena. Son tres cosas. Ahora, se dan cuenta que hay algo. Por ejemplo, en esta hoja va a romper las tablillas, pero termina en la siguiente hoja. En esta hoja empieza la ruptura de la botella y termina en la siguiente hoja. Y luego, en esta hoja empieza a observar el saco de arena y lo rompe en la siguiente hoja. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que si se va a ejecutar varias acciones en el mismo lugar de entrenamiento, siempre que hay que enlazar la hoja anterior con la hoja siguiente, para que el lector no despeje la mirada de la historieta, ¿no? Ese es el objetivo. Siempre están entrelazadas. Entrelazadas. En fin. Miren esto, esta persona va a romper la botella solamente golpeando en la parte superior. Aquí nuevamente, otra secuencia en la cual el personaje muestra sus capacidades. Aquí hay una botella en la cual se ha roto y está liberando obviamente agua. Y luego el personaje coloca su mano sobre otra botella en la parte superior. Y después lo aprieta, destruyendo la botella y generando una explosión. Después sigue explicando lo que sucede en la siguiente página, demostrando su poder, primero mostrando la mano y luego golpeando la botella, rompiendo el pedazo que no aparece en la parte superior. Después sigue haciendo lo mismo, demostrando su poder. Acá han dibujado una madera, y bien pudo haber dibujado una mano que la está rompiendo, pero lo más inteligente que pudo hacer para evitar dibujar dos viñetas, dibujó una donde la madera prácticamente ya está rota, ¿no? Pero está rota hace un milisegundo, o sea, la mano debe estar por aquí. Y luego dice que también puede romper alambres, entonces ha dibujado el alambre justo en el un milisegundo después cuando se ha roto, ¿no? Aquí está el haz de luz, ¿no? Luego, el personaje aparece completamente, aquí está, Toporochi, muestra la fortaleza de sus dedos, que son gruesos, y presenta una moneda doblada, la cual la ha doblado con sus dedos. O sea, en conclusión, las demostraciones de poder que realiza junto con el entrenamiento siempre pueden durar entre 3 y 5 páginas, como hemos visto anteriormente. En este caso es 3. Pero en cada una de esas 3, ¿cuántas veces ha demostrado ejercicio de poder? 1 en la primera página con 3 viñetas. Luego, en la segunda página sería el 2, el 3 y 4. Y en la tercera página, 5, ¿no? Incluso acá dice arrancó la nariz a no sé quién, ¿no? Pero lo más importante es que demostró su poder sobre 5 objetos. O sea, en realidad, contar esto atrapa al lector. Bien, si esto se leyera en un libro, simplemente diría algo así, ¿no? Tenía la capacidad de romper una botella apretándolo desde el pico, una línea. La siguiente línea. Y también romper botellas solamente golpeando el pico. O romper alambres con facilidad, o con una mano romper las maderas más duras. O simplemente doblar monedas. O sea, eso se escribe en 4 líneas, pero mostrándolo en dibujo con unas cuantas viñetas, definitivamente el espectador queda asombrado. Y ese es el poder que tiene el dibujo sobre las letras, donde uno te lo imaginas y otro donde ves el momento, no después, no antes, sino el momento exacto donde se está dando la ruptura. Y esa es la magia del dibujante Bakidou. Miren, observen la velocidad de este tipo para partir una bola de algo. Aquí está en cámara lenta y wow. Acá hay otro ejemplo en el cual un personaje de Baki demuestra su poder. Vemos, recuerden que se lee de izquierda a derecha. El personaje está en la parte inferior. Lo que está aplicando es un contrapicado. Y aquí hay una hoja. Luego hace un enfoque a la hoja. Es decir, solamente la dibuja en una viñeta. Luego muestra la concentración del personaje, ¿no? Hasta ahí supuestamente no hay ninguna relación entre la hoja y el personaje. Sin embargo, esa relación ya se ha construido en esta viñeta de aquí. Luego, la hoja cae y comienza el autor a darle estas pequeñas líneas curviadas que siempre significan viento. Después, nuevamente repite lo que el autor siempre hace. El personaje dirige su atención,
su visión hacia el objeto al cual va a atacar. Y como hay presencia del viento, no solamente la atención va a ser exclusiva de sus ojos, sino también exclusiva de sus oídos. ¿Por qué? Por el sonido que va haciendo la hoja mientras choca con el viento. Entonces, ha gastado una página solamente para decirte que para realizar una acción, el personaje está en una concentración absoluta. Entonces, cuando alguien te diga, oye, dibuja una concentración absoluta, esta es la página que deberías demostrar. Siguiente. En la siguiente página ya viene la acción, donde el personaje, uno, en realidad ha terminado la acción. ¿Por qué? Porque el personaje, si acá hubiera una viñeta donde saca la espada, donde corta la espada, y este vendría a ser la viñeta 3. Acá sería viñeta 1, 2 y viñeta 3, donde regresa la espada. Pero su movimiento es tan rápido que desde cuando cayó la hoja, esto lo vio, lo obvió, porque no se puede ver, porque es muy rápido, y simplemente ya está guardando la katana. Luego, enfunda la katana y lo agarra de una manera extraña. ¿Para qué? Para sacarla nuevamente. ¿Por qué? Porque otra hoja va a caer. Pero sería repetitivo si nuevamente haría este dibujo. Entonces decidió dibujar el momento exacto donde parte la hoja. Ahora, si se dan cuenta, ha dibujado el fondo negro. ¿Qué quiere decir? Que ha parado o ha detenido el tiempo. Porque recuerden que esta acción tuvo que haberse dibujado acá al cortar la primera hoja. Pero era tan rápido que no se pudo dibujar. Como va a cortar otra hoja, y para darle variedad a lo que está dibujando, ha dibujado el fotograma exacto donde está rompiendo la segunda hoja. Y para intensificar el asunto, le ha hecho un zoom, donde justamente la hoja ya está cayendo en dos grandes partes. Después, pum, se salta a la siguiente página. Nosotros esperamos que va a cortar otra hoja, pero empieza a correr. No hay la necesidad de dibujar al personaje con todo su cuerpo, simplemente lo que el autor quiere que veas, o quiere darte a entender, que esté en movimiento. Y de allí hace que unas líneas cinéticas, que es una ráfaga en realidad, y nuevamente agarra su espada en el aire. Es decir, ha sucedido algo que no se ha contado. Eso nos atrapa porque queremos saber qué es lo que está pasando. Y después nos muestran la cara del personaje. Sus cabellos están yendo en una dirección, o sea, se está moviendo. Incluso le ha puesto líneas cinéticas para intensificar. Y el personaje nuevamente va a guardar su espada. ¿Por qué? Porque ya partió la tercera hoja. Y le aplica, como ha cortado la espada, primero lo ha cortado en vertical 1 y luego lo ha cortado en horizontal 2. ¿Por qué es eso? Porque si fuera primero en horizontal y de ahí en vertical, las líneas serían cinéticas, serían perpendiculares. Pero no, son horizontales. Por lo tanto, ha primero cortado vertical y de ahí horizontal. Y todo, la ráfaga que ha hecho, lo ha hecho de manera horizontal. Y en la siguiente viñeta, esa hoja está cayendo, ¿no? Para pensar que el movimiento se ha terminado, como hizo acá. Cortó, partió. La hoja que ha partido en 4 está cayendo. Pero nuevamente se enfoca su empuñadura. Y acá colocan algo interesante. Alguien lo está viendo. O sea, en realidad este rostro es el tuyo. O sea, es la sorpresa. El personaje está guardando la katana. Paso a paso. Respira y termina de caer la hoja. ¿Qué implica esto? Que desde que las hojas estaban en el aire hasta que caiga, él agarró la katana, la guardó, la puso de manera adecuada y recién cayó la hoja. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que demora en caer la hoja, que debe ser menos de un segundo, equivale a guardar la espada en menos de un segundo. Y nada más. O sea, esa secuencia, esa demostración de poder, de velocidad, lo ha hecho en ¿cuántas páginas? En 4, 5, 6, 7 páginas. O sea, si tú haces una historieta que tiene 18, 20 páginas por capítulo, acá se ha gastado la mitad solamente en demostrarse su poder. Por lo tanto, este personaje, para que sea derrotado, no, su derrota no va a acabar en un tomo de 10 capítulos, ni menos de 2, quizás en de 3 o de 4, o quizás sea toda una saga. Es por eso que estas construcciones, donde el personaje demuestra su poder, normalmente se interioriza en el lector y hace o busca identificación con el mismo. Y eso es lo que logra el autor. Acá hay un video en el cual se va a tirar una patada en el aire, ¿no? Prácticamente es una patada voladora, y también en esto se puede cimentar algunos dibujos. Aquí hay otra secuencia de demostración de fuerza, donde el personaje golpea la piedra
y se muestra en un splash paper a la mitad. Luego la piedra se raja, se parte en dos, se termina de partir y luego lo separa con sus manos. Después de eso, hacen un enfoque desde arriba y como recién se ha partido la pierna, la piedra bota humo. Y el personaje se para enfrente de la piedra que ha roto, da gracias y de ahí sale o comienza a aparecer la luna. O sea, es una secuencia de demostración de fuerza solamente utilizando tres páginas, ¿no? En internet hay algo que se denomina los challenger, ¿no? Y bueno, se puso muy de moda esto de destapar una botella mediante un patadón. Y por ejemplo, Jason Statham lo realiza, ¿no? Y wow, uno se queda sorprendido hasta que de repente ve a Donnie Yen, más conocido como Ip Man, ¿no? Que, o sea, hace lo mismo que todos, pero con los ojos cerrados. Entonces, esto lo debe haber visto Itagaki y pues miren. En una página ha demostrado, o ha hecho una demostración de fuerza, pero en realidad esto es una presentación de TikTok que estuvo de moda, un challenger, en el que los grandes personajes de las películas de acción pateaban con gran precisión la tapa de una botella y la abrían. Y justamente el autor ha utilizado eso para llevarlo a Baki, ¿no? Ha golpeado la botella, la tapa se ha salido, la tapa está girando, la tapa se ha salido, como vemos acá, y de ahí ha comenzado a salir el agua con gas, ¿no? Es alucinante. Entonces, Baki también seguía, o el autor también seguía mucho, ¿de dónde? De los challengers de TikTok o de los shorts de YouTube. Hay uno clásico que es el realizado por Ip Man, o Jason Statham también lo realiza. Miren, esto de aquí es totalmente sorprendente. Y pues, aquí el que impuso el challenge es Baki, ¿no? Porque primero aparece en el manga de Baki y luego comenzó a aparecer, bueno, en un montón de canales de YouTube. Esta es una de las secuencias más fascinantes que hace Baki, en la cual Baki está prácticamente meditando en un sauna, por eso está sudando a grandes cantidades. Y luego empieza la acción, donde coloca los pulgares sobre el piso, se hace un enfoque a una de las manos y luego al rostro de concentración de Baki, para luego poder hacer esto de aquí, que muchos youtubers lo han intentado. Pero presten atención a la secuencia. No termina en la página 2, sino sigue en la página 3. El dibujante enfoca desde atrás, luego los pies, y después cómo va alzando todo su cuerpo, las piernas principalmente. Y finalmente utiliza una viñeta larga partiendo la hoja y enfoca de manera oblicua para que ingrese mejor el personaje y se vea más dinámico cómo está parado, utilizando solamente dos pulgares. Luego esos pulgares están enfocados y temblando, ¿ven esas líneas alrededor de los pulgares? Quiere decir que está vibrando, o sea que es difícil realizar esto. Y después, sus piernas están en el aire y ya prácticamente está totalmente estirado. Acá vemos una viñeta donde un puño está cerca de un rostro, pero nos damos cuenta que el puño va acercándose más al rostro. Y en la tercera página, en la segunda página, se utiliza toda la página solamente para dibujar el mismo puño más cerca al rostro. Para darle variedad entre la primera, la segunda y la tercera viñeta, el puño está ubicado de una forma y va girando y va girando. Porque si fuera la misma imagen sería un poco monótono. Luego, en el splash page se ha gastado dos páginas para que el puño Fug le dé de lleno en la cara y se la deforme. De ahí utiliza de nuevo un splash page a la mitad, donde el personaje sale volando y toda la gente, los espectadores, que son un reflejo de nosotros por la sorpresa que manejan, el personaje sale girando. Hasta que el personaje gira sangrando y lo dibujan girando, el personaje pierde la conciencia y cae sobre su propia espalda. O sea, esa es una secuencia de demostración de fuerza. Aquí, por ejemplo, tengo una secuencia de imágenes en la que voy a colocar a un personaje que está de pie y a otro que lo está atacando. En realidad es Baki atacando a su padre, Yujiro Hamon. En realidad son tres páginas del manga, ¿no? Son tres páginas
y pues el Bucky se mueve a una gran velocidad y muestra tres poses diferentes de cómo hacer una patada. Es decir, solamente hace algo, pero en tres formas diferentes. Pero lo que más llama la atención es cómo dibuja las cosas de manera muy fluida. O sea, las manos utilizando puras curvas. En realidad, si quieres hacer o tener el estilo de Bucky, pues tienes que llegar a ese nivel, ¿no? Ya no dibujar nada recto. Entonces, incluso sobre exagerar la anatomía, que al final para el lector lo va a observar como algo que le demuestra dinamismo, ¿no? Y eso también lo aplica incluso hasta en la ropa, en los pliegues. A veces coloca manos pues de maneras que normalmente nunca dibujamos, ¿no? Como por ejemplo como si fuera un patito doblado hacia abajo, ¿no? Entonces, y los dedos pues medio abiertos. Normalmente no nos planteamos dibujar unas manos así, pero eso es lo bueno de hacer historietas, que las historietas mismas nos piden, nos solicitan dibujar cosas que jamás íbamos a necesitar, ¿no? Como por ejemplo como un Google, ¿no? O sea, Google tiene información, pero tú le pones cualquier cosa y tienen información. La línea de acción es también importante al momento de dibujar, porque si se habrán dado cuenta, esos puñetes no están en una persona recta ni parada, es totalmente curva, ¿no? Los brazos se están moviendo. Es muy probable que estos movimientos se haya guiado de alguna película de Kung Fu o algo similar, pero él lo haya sobreexagerado observándose de esta manera, ¿no? Aquí lo que observamos es que el autor Itagaki, en dos páginas, en la página 1 y en la página 2, ha realizado una secuencia de intercambio de puños, ¿no? Pero en realidad pareciera como si fueran fotogramas. ¿Fotogramas de qué? De alguna película de boxeo, ¿no? Fotogramas de alguna película de boxeo. En la que, bueno, el personaje contrincante golpea, uno en la cara, dos en el flanco derecho, luego en el pecho y nuevamente en la cara. Hay una superioridad por este personaje, que vamos a llamar el personaje 1, ¿no? Y nada más, ha utilizado fotogramas, es una técnica que ha utilizado Itagaki. Por ejemplo, podemos entrar a internet y colocamos intercambio de puños. Y luego de colocar rápidamente vamos a buscar un video, no sé, por ejemplo boxeo. Por ejemplo acá, ¿no? Acá he detenido. Y justamente esto podría ser un fotograma. Control B. Luego avanzo la cinta. Y busco uno que me está interesante. Obviamente que tiene que ser un fotograma. Ahí está, por ejemplo acá, ¿no? Desde la pierna hacia arriba, ¿no? Y aquí tengo mi página. Entonces es muy probable que haya calcado las imágenes, pero lo va a dibujar a su estilo. Entonces vamos a colocar acá. Le bajo la opacidad. Cierro esto. Y de ahí comienzo a dibujar, ¿no? Por ejemplo, acá. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es pasarlo al estilo de Itagaki, ¿no? En la cual las líneas son totalmente gruesas en la parte exterior y mucho más delgadas en la parte interna. Hay que tener en cuenta que Itagaki tiene una forma en la cual dibuja la musculatura. Aquí ya tenemos el line art. Y luego hay que agregarle un fondo negro, si es posible. Y después voy a agregar los grises, ¿no? El gris que es en degradado. De ahí comienzo a borrar colocando luces en los músculos, en la ropa, y también ligeramente hay que rascar en la interfase del blanco y del oscuro. Aplico una segunda trama para obtener un segundo gris, ¿no? Entonces eso le da más tridimensionalidad a la imagen que hace Itagaki. Y de ahí voy a aplicar una tercera trama, pero para el fondo, ¿no? No lo voy a hacer negro, sino lo voy a hacer en degradado. Entonces voy a borrar esa trama justamente donde caen los personajes. Y ya voy a obtener mi fondo
en degradado, ¿no? Y ya lo obtengo, ya está ahí. Además, Itagaki, para ponerlo mucho más impresionante, obviamente le va a aplicar líneas de movimiento y por ahí unas chispitas en el fondo, ¿no? De color blanco. Y pues ya hemos transformado un fotograma en una imagen realizada por Itagaki. Entonces, Itagaki también utiliza la línea blanca cuando dibuja a un personaje en un fondo totalmente oscuro, ¿no? Como el que tenemos, para poder generar contraste. También le puede agregar algunos efectos sobre los puños, sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es el proceso en realidad en el que aplica Itagaki cuando hace algunas poses que obviamente se ven de que parecieran fotogramas, ¿no? Pero también Itagaki crea, ¿no? Crea bastante por justamente por el estudio que hace, muy concienzudo de todas las peleas o batallas que pueda haber observado en alguna película o en algún evento. O aquí tenemos una secuencia de combate en la que dos personajes, uno están frente a otro, pero en la misma página, el autor Itagaki ha comenzado a colocar globos de diálogo. Los personajes no se han movido para nada. Es muy probable que haya copiado esta imagen y la haya pegado abajo. Lo único que ha variado en realidad es el tiempo, ese marcador de ahí. En la página 2, el tiempo sigue variando, sin embargo, el fondo se mantiene. No obstante, el cuerpo del personaje sí se empieza a mover con un ataque. Para luego bajar el puño y luego el contrincante lo comienza a atacar a él. Ahora, aparentemente es o son viñetas aburridas si es que las vemos de manera individual. Pero si las comenzamos a evaluar en forma conjunta y de manera rápida, en realidad es como una pequeña animación. Y eso lo vamos a probar ahora. Y ahora miren lo que sucede. Lo que ha hecho en realidad el autor es hacer una pequeña animación. Aquí hay otro caso en el cual en la primera página nuevamente repite, copia y solamente para generar en el autor lo siguiente, ¿no? Tranquilidad que se va a transformar en tensión. Luego el personaje ataca, pero este ni se inmuta. Una vez que lo encuentra, aplica su técnica y posteriormente en la página 3 y 4 hace un splash paint donde el que no se inmutaba, ¡pum!, le golpea el hombro como si se lo hubiera partido. Incluso se le observa que los ojos los tiene grandes por la sorpresa. Y de ahí revienta su brazo de sangre, pero observamos que no hay nada de sangre en realidad. Entonces acá el autor utiliza algo. Cuando él agrega el gris en la totalidad de la imagen, da a entender que lo que cree sentir quien ha recibido el golpe no es como en la realidad. En la realidad no hubo ni una gota de sangre, pero quien fue atacado sintió que le rompieron el brazo. Nunca les ha pasado que dicen, ah, parece que se me ha roto la rodilla. Si tú lo expresas de esa manera, la gente va a pensar que él tiene la rodilla partida, ¿no? Pero en realidad es el sentir, eso es lo que pasa acá. Entonces utiliza este recurso para poder explicar lo que siente, más no lo que está sucediendo, ¿no? Entonces acá utiliza una secuencia, ¿no? ¿Se dan cuenta de que el momento más importante utiliza dos páginas como splash page? Bueno, esa es la técnica de Itagaki que utiliza para sorprender al autor. Digo al lector. A ver, aquí tenemos otra secuencia de acción en la cual el autor lo que propone es, en una doble página, porque esto es una doble página, proponer la interacción del personaje frente a un objeto que vendría a ser esta bolsa de aquí. Se gasta dos páginas solamente para plantear eso. Entonces vamos a colocar una página y dos páginas. Luego, en la tercera página, hace un zoom al rostro del personaje. O sea, aquí agarra esto y hace una viñeta. Y la viñeta está acá. Luego hace otro zoom al pie y lo coloca aquí. Y después empieza la acción, o sea, a la mitad de la segunda página, en la que con sus brazos aprieta o estruja el objeto. Ahora, bueno, es el estilo de Itagaki hacer eso, ¿no? Pero otros autores normalmente hubieran hecho una línea acá y acá hubieran hecho el zoom del rostro y el zoom del pie para economizar hojas. Bueno, luego lo agarra y aplica líneas cinéticas, ¿no? Cinéticas. Vamos en la tercera página.
la cuarta página, el autor enfoca al personaje agarrando el objeto desde el perfil, en la página 4. Entonces estamos en perfil. Hasta ahorita solamente he utilizado frontal y perfil, nada más. Después agarra una página número 5 y nuevamente se repite el espectador, o sea, este somos nosotros, ¿no? Nos quedamos sorprendidos. Luego hace otro zoom a las manos y genera un movimiento. Por eso, cuando dibuja los nudillos, acá abajo y acá arriba los dibuja diferentes. Aquí los nudillos están relajados y aquí los nudillos están tensionados. Es por eso que cambia. Y acá las viñetas las hacen mucho más grandes porque son las viñetas principales dentro de la hoja. Pasamos a la página número 5, en que lentamente ahora dibuja cómo agarra el objeto. Y no solamente los nudillos se notan, sino también las venas de la parte anterior de la mano. Y eso genera más sorpresa en los espectadores, que son un reflejo de nosotros. Pasamos a la página 6, ¿y qué es lo que sucede? Nuevamente vuelve a repetir el puño agarrando el objeto, pero desde otro ángulo de vista. Y nuevamente observamos a nosotros los espectadores. Y acá viene lo interesante en esto, porque esto ya no se repite. El personaje empieza a respirar aire. Entonces acá llegamos a una conclusión de que no es que repita las viñetas, sino es que intensifica lo que se está sucediendo en el lector. Y después pasa a una página 7 donde aprieta con mayor fuerza en su totalidad que el objeto, ¿no? Que era la página 7 a la cual quería llegar. En realidad, él pudo haber dicho en una línea al dibujante, o él mismo que es el dibujante, dibujar cuando estaba apretando el objeto, la bolsa de arena. Pero no, él hizo toda una introducción hasta llegar a esta página. Y esa introducción le tomó 6 páginas para intensificar y volver épico el momento. Fue tan épico que en la página 8 dibuja cómo se ha destruido las cadenas que sostenían a la bolsa, ¿no? Primero es esto y de ahí es esto. Mientras se rompe y se rompió. De ahí la sorpresa. Nuevamente el espectador siempre está presente en sus páginas. Y luego vemos de que empieza a vibrar. Esos puntitos indican vibración. Y de ahí la bolsa se rompe. O está a punto de romper. A punto. Y en la página 9, para intensificar el momento. Y en splash page. Y en una composición en la que pone al personaje en un lado nada más aquí. Para que observes todo lo que genera la explosión. Y coloca a 2 espectadores. Y quedemos en esta página. O sea, 9 páginas para solamente hacer una acción. Romper la bolsa de arena. Eso es lo fantástico de Itagaki. Que se gasta páginas a montón. Porque quizás tenga la opción que muy pocos mangakas tengan, ¿no? Que puede gastar todas las páginas que desee. Por ejemplo, si lo comparamos a One Piece o a otros mangas, en 9 páginas pueden contar, pues, lo que Itagaki contaría en 5 tomos, ¿no? Pero todo lo hace con el objetivo de intensificar y volver el momento en algo épico. Aquí tenemos otra secuencia en la cual tenemos al personaje A, al sumo, y este personaje B, en una página doble. Lo interesante es que el autor borra todo lo que hay en el fondo solamente para que el espectador se fije en toda la anatomía del personaje, ¿no? En toda la anatomía del personaje. Y esos músculos brillantes del personaje de aquí no lo puede tener este sumo. Sin embargo, lo que hace él es un efecto. Este efecto se hace con que se hace con 2 cosas. Por ejemplo, vamos a borrar acá. Ya. Si nosotros prestamos atención y agarro un lápiz negro. Lápiz negro es esto, ¿no? Y esto lo puedes hacer en tradicional, no hay ningún problema. Pero acá es donde él comienza a utilizar otras tonalidades de lápiz. Este es un poco más claro. Voy a ponerlo en más gris. Vieron, este es un poco más plomo. Y vamos a hacerlo más delgado. Podemos hacerlo más claro aún. Entonces, ¿cuál ha utilizado, por ejemplo, aquí? Definitivamente que este no, este tampoco. Este está muy fuerte. Posiblemente este o esto, cualquiera de estos 3, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar este de aquí. Por ejemplo, acá. Utiliza, por ejemplo, ese lápiz blanco para generar brillos.
Bueno, la presentación de los dos personajes, entonces no siempre es necesario dibujar el fondo, lo ha eliminado. Luego, los personajes se atacan, pero los personajes son tan sorprendentes que solamente el choque de sus fuerzas genere una gran luz. Bueno, acá lo que he aplicado es esto. Un punto de fuga, aquí. Pero en vez de utilizar, por ejemplo, un lápiz para poder hacer las líneas cinéticas, lo que él ha realizado es agarrar un borrador. Agarrar un borrador, lo ha hecho finito. Y por ejemplo, acá yo voy a continuar. ¿No? Ha realizado eso. Ha utilizado un punto de fuga y el borrador para generar ese efecto. En realidad, lo que ha hecho primero es dibujar a los dos personajes y de ahí ha empezado a borrar, ¿no? Ese es un efecto de luz. Y de repente esa circunferencia yo la quiero hacer gris. Y le comienzo a afectar a la circunferencia o esa esfera de ahí. Entonces, como la luz cae, si se habrán dado cuenta, prácticamente las cabezas de los personajes no se ve porque la cantidad de luz que le he aplicado ahí ha sido mayor en la parte superior que en la parte inferior. Entonces, pues, vamos a aplicarle ahí más luz. Prácticamente vamos a borrar la circunferencia de la parte superior. Y miren, ¿vieron? También le he aplicado esa luz a la circunferencia, bueno, a la esfera que estaba allí. Pero hay algo más. Si bien la he aplicado al cuerpo, también he aplicado efectos de luz de color gris. Entonces eso vamos a generar en la esfera. Vamos a utilizar un gris y vamos a hacer un lápiz ultra delgadito. Y nada más. Y se acabó. Se acabó. Lo otro es que también ha utilizado screen tone y ha empezado a borrar, como hicimos la vez anterior. Una vez que se chocan, lo que se había chocado era el puño y la frente del personaje en una doble página, ¿no? En una doble página. Página de acá 4, página 5. Y obviamente, bueno, acá se ha roto el puño. O sea, si la propuesta es, le rompió el puño con su cabeza. Primero presenta a los personajes. Pareciera que el que brilla más es el moreno, pero lo que no puede lograr el gordito le mete un efecto. Los dos se atacan. La luz revienta para no saber qué es lo que va a pasar después. Y de ahí hace un splash page y un acercamiento, un close up. Y ¡pum!, sorprende al lector. Y eso queda atrapado en la retina, en la mente del lector. Y es por eso que siente que esta obra la tiene que leer y comprar y tener, ¿no? Eso es lo importante. Porque estas imágenes se te quedan grabadas. Esta secuencia es demasiado interesante por lo siguiente. En la página 1, lo que nos muestra es que Baki ataca a su contrincante introduciendo sus dedos a la nariz. Lo primero que se muestra es una tomografía en la cual se puede ver tanto el cerebro y todos los órganos que se encuentran en la parte interna. ¿Con qué necesidad lo hace eso? Con la necesidad de dar a conocer al espectador qué es lo que sucede una vez adentro. Porque si él no dibujaría esto, no sabemos hasta dónde ha llegado su dedo. Luego vemos que el dedo ingresa hacia la parte interna de los cornetes nasales con el objetivo de empujar el ojo. El ojo se va a salir. ¿Cómo dibuja eso? Primero cierra su ojo el contrincante y de ahí se comienza a salir. O sea, todo eso, dibujar la parte interna, a veces se pregunta, Yuri, ¿es necesario aprender a dibujar los músculos? Sí, porque en algún momento, en alguna pelea lo vas a tener que dibujar o en algún evento. Los órganos también, pero tengo que saberlo al milímetro, no. Agarras, por ejemplo, entras a internet, y yo siempre recomiendo este libro, porque fue el libro con el cual estudié anatomía, que se llama Meter de Anatomía.pdf. Este es, ¿no? Anatomía Humana de Netter. Y acá en este libro de Anatomía Humana, él es el gran Netter. Ahí están sus grandes dibujos, todo hecho a mano. Y por ejemplo nos vamos a cabeza y cuello. Entonces está casi al inicio. Aquí está el cráneo, los colores, las partes del cráneo por adentro, por fuera, desde arriba en corte sagital, en corte sagital. Acá están los huesos detallados con los nombres, las mandíbulas,
y allí las vértebras, el axis, el atlas, y acá vemos la parte interna, ¿no? Los músculos, la glándula parótida, venas, arterias que van por allí, como las inervaciones, diré, y acá, esto de acá, ¿no? Entonces, es interesante saber cómo se van distribuyendo los músculos por la parte interna, porque si quizás quieras sorprender al lector y quieres obtener un manga diferente, hay la necesidad de hacer lo que casi muy pocos hacen, ¿no? Dibujar la parte interna y en una pelea destruirla, es alucinante. Esto es lo que ha hecho Itagaki, ¿no? Dibujar la parte interna, dibujar los cornetes nasales y luego introducir el dedo por aquí hasta empujar el ojo. Pero ¿de dónde lo ha sacado? Obviamente lo ha sacado de un atlas, no de un libro de anatomía normal para dibujantes, ¿no? Esa es la recomendación. Ahora, en la siguiente página, el personaje agarra como un gancho y despega del suelo el personaje, lo lleva hacia arriba y aplica, ¿qué? Líneas cinéticas. Pero líneas cinéticas utilizando, ¿qué? Un lápiz, con lápiz gris ha aplicado líneas cinéticas. Pero no solamente ha aplicado líneas cinéticas al personaje que está en movimiento, sino también al otro personaje que ataca, que está en movimiento. Miren, aquí, ahí está, miren, ¿vieron? Y luego esta ruptura de polvito que va saliendo, ¿no? Y las líneas cinéticas en el suelo nunca faltan. Y como es algo importante, lo aplica en la página 2 y 3. O sea, utiliza una splash page o página gigante, ¿no? Luego, se vuelve a repetir. Hay que dibujar a los espectadores, la sorpresa. Y aún el personaje contiene como un gancho la nariz del personaje. Y después, dibuja la parte interna e introduce más su dedo. Dibuja el dolor. Y después la consecuencia, ¿no? La gran cantidad de sangre que va saliendo. Con la finalidad de contar algo más. Esta línea me indica por qué los pies de quien está siendo atacado están en el aire, que estará saltando o no. Es que lo que sucede es que este personaje le acaba de tirar una patada. Y el personaje contrincante sale volando. Entonces, el objetivo de adelantar esto y luego esto es dar vuelta a la página, porque si pasaba de esto que vamos a llamarle A, B y esto que sea C, no tendría razón luego de enfocar esto, ¿no? Mientras que él utilizó A, B y a esto le puso D primero y recién pasó a C, lo hizo mucho más interesante. En la siguiente página sigue habiendo una interacción de lo que ha hecho y va a agarrarle la mano y en el aire le va a dar un giro. Y después, una vez que cae el personaje, le empuja la cara en el aire, pero acá se ha saltado una serie de eventos, ¿no? Pero no le ha importado y ha enfocado, por ejemplo, si tenía el evento A, B, C, D, E. Bueno, el A es este y el E es este. Y Yuri, ¿dónde está el B, el C y el D? Se los ha obviado. ¿Por qué? Como ha utilizado una serie de eventos en varias páginas, lentamente, al menos cuando le agarró la nariz, los otros eventos se los puede imaginar el lector en la mente, ¿no? Acá, ¿qué pudo haber sido B, C y D? Por ejemplo, B pudo haber sido cuando el personaje este se va a la parte posterior. La C sería cuando lo agarra de la cara en el aire. La D, cuando sus manos están chocando el rostro. Y la E, cuando ya está en el suelo. Pero para sorprender más rápido al lector, dibujó lo principal, el A y el E, nada más. Eso es lo que hace Itagaki. Primero, cuando combina tres eventos de cómo atacar, uno que es muy novedoso, dibuja todas las partes. ¿En cuántas páginas se demoró en dibujar el ataque de la nariz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 páginas. Y como los otros ataques son más obvios, solamente se dedicó a gastar una página, dos páginas, o tres en el peor de los casos, para contar más cosas. Una secuencia. Aquí observamos mucha más secuencia, ¿no? Justamente lo está agarrando por la pierna y luego acerca la cámara hasta la mano y después agarra el personaje como si fuera una espada y lo lanza hacia el piso. Justamente para hacer toda esta secuencia, bueno, se necesita un gran conocimiento de varias cosas. Aquí un golpe hacia la espada, detiene la espada con las manos, el otro sale volando, ya se gastó 4 páginas. Y pues sale despedido, 5 páginas. Acá le va a tirar un espadazo, doble página.
se enfoca hacia la mano, luego se enfoca el haz de luz. Llega a la espada en 2 páginas, ya se gastó un total de 5. La espada choca contra el rostro. Las personas que están viendo se sorprenden, o sea, somos nosotros. De ahí la espada se detiene en el rostro, hay una sorpresa, la esquiva, se va hacia abajo y el corte de la espada sigue. La persona gira, se hace una especie de voltereta y le tira una patada en el aire. 10 páginas para dibujar todo eso. Aquí el sumo agarra a la persona, sale volando, toda la gente se queda sorprendida. Y Pickles va a lanzar un objeto y cae sobre como 2 balas. Acá nuevamente agarra la pierna del karateka, Toporochi lo lanza, todos se quedan sorprendidos. Acá agarran a la persona por la espalda, lo suben hacia arriba y le rompen prácticamente las vértebras. Acá agarra a una especie de hombre invisible y luego lo lanza, ¿no? O sea, se dan cuenta de que Itagaki invierte o gasta, no sé, un montón de páginas para contarte la pelea, porque este es un manga de peleas, no es un manga de que te va a contar una historia en realidad, ¿no? El objetivo es contarte paso a paso lo que sucedió. Y es por eso que se puede gastar solamente en una parte de la pelea, en 20 segundos de la pelea, 20, 40 o un tomo entero. Es por eso que normalmente estas peleas duran bastante. Una pelea de 3, 5 minutos puede durar fácil 3 tomos del manga. Entonces, porque el objetivo de su historia son las peleas y las secuencias que justamente muestra en cada una de sus páginas lo demuestran. Aquí la persona choca contra el piso y sale volando. Y después vemos que en el fondo hay unas líneas cinéticas. Esas líneas cinéticas le dan intensidad al movimiento, ¿no? Voy a hacer un personaje acá rápidamente y con un puño, ¿no? Ya no una palma. Si a ese puño o a todo ese personaje uno le aplica líneas cinéticas de manera perpendicular, le va a dar la idea al lector que el puño ha venido de arriba hacia abajo con alta intensidad. Es por eso también que le ha aplicado que aquí, por ejemplo, tenemos otra secuencia en la cual el personaje Baki está cerca de otro personaje y pum, le tira un palmetazo. Y después lo que hace el autor es dibujar el rostro de quien recibió el palmetazo moviéndose a gran velocidad, en la que vemos que la línea está totalmente desdibujada, ello indica velocidad. Y después queda como una huella en los glúteos de esa persona para luego pasar a lo que siempre se repite, la cara del espectador o del lector también, ¿no? Y sale volando hasta que aplica un punto de fuga para dibujar profundidad, donde Baki está en la parte posterior y el personaje a punto de caer en el agua. En realidad ha tomado una fotografía en el momento del movimiento. Después utiliza una splash paint para ver de que el personaje ha brincado sobre el agua, no ha chocado como si fuera una piedra a gran velocidad, y de ahí ha caído al agua hasta que se hundió. Entonces esa secuencia es muy buena, pero solamente para hacer esa broma en realidad se ha tomado un total de 7 páginas, ¿no? Ahora, ¿quieres dibujar como Baki? Asegúrate de que vas a cometer varias secciones superfluos o nimios en el que no vas a contar nada, solamente vas a generar sorpresa y quizás un poco de alegría en el público, ¿no? Y en realidad este es el toque de Baki, ¿no? Hacer acciones totalmente cotidianas o hasta chistosas y gastarse prácticamente la mitad del capítulo, pero esto es lo que queda atrapado en la retina del espectador. Aquí hay otra secuencia, doble splash paint, los dos personajes uno frente a otro, se les enfoca la cara, close up, en la tercera o cuarta página, solamente es el movimiento de pie, y en la quinta y sexta un splash paint donde prácticamente sale a una velocidad alucinante porque rompe el piso. Y después, ni bien está corriendo, Baki va y le tira una patada que le destroza la cara. Para identificar el momento, lo más probable es que acerquen y le hagan un close-up al rostro. Y ahí se acaba prácticamente el capítulo, dejándote en algo que se llama el cliffhanger, ¿no? O sea, las ganas de querer leer el siguiente capítulo. De repente pierde al personaje sumo o de repente revive. Siempre hay la necesidad de querer saber.
Eso es lo que hace Bakia. Casi está justificado, ¿no? Porque si bien se gastó un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas, o sea, la mitad del capítulo, deja en expectativa al lector para saber qué es lo que ocurre. Esto ya se ha visto. Es una animación prácticamente en varias hojas. En la primera hoja viene Top Orochi y va a atacar a este personaje con una espada. No cambia nada más que Top Orochi. Y Top Orochi se prepara para una patada, se desdibuja la patada como ya hemos visto, se dibuja en otra posición, y en ese milisegundo el personaje de la espada mueve su brazo y cruza espadazo versus patadón. Y ahí se gastó 4 páginas para hacer animación, en realidad, ¿no? Lo que está haciendo animación Otagaki. Y en la página 5-6 toma un fotograma en el que detiene toda la acción, por lo tanto todo el fondo lo dibuja blanco con algunas piedritas volando, que esas piedritas volando ayudan bastante. ¿Por qué? Porque nos da la idea de que el tiempo se ha detenido. Y miren, justo se ha detenido cuando la espada está a punto de cortar y la patada está a punto de golpearle la cabeza. Acá lo que hace siempre Otagaki, dos personajes frente a frente, close up a los rostros, que ya lo hemos visto. Los dos se preparan a tirar su mejor patada y se detiene todo el tiempo mientras los dos se dan la gran patada, ¿no? De ahí se dan las siguientes patadas, pero ya esta vez se desdibuja. O sea, todo lo que se habla en el video, todo está aplicado acá, ¿no? Este podría ser el resumen. Acá es algo impresionante. Nosotros sabemos que los humos siempre como que se acomodan sobre el lugar donde están, ¿no? Bueno, acá ya es exagerado, pero eso es Baki, exagerar las cosas. Si el sumo levanta su pierna 90 grados, bueno, acá lo está levantando 180 grados, para hacer más impresionante que en la retina del lector. Hacen un close-up al pie, porque es lo más importante de este movimiento, ponen al espectador de nuevo sorprendido y dibujan líneas de velocidad. Y de ahí el personaje, ¡pum!, a su pierna ha tocado el suelo, pero como está en movimiento, desdibujan la pierna, como ya habíamos visto en el método de la espada. Y para colmo dibujan pedacitos de concreto que se está rompiendo. En realidad no se rompe, pero intensifica la escena. Esto también es interesante. Acá el personaje se pone en una posición medio extraña y en la siguiente viñeta se le dibuja el rostro en grandes velocidades. Recuerda que se lee de izquierda a derecha. Y el puñete ya está en la cara del personaje. Y en la siguiente flash pay ya se dio el golpe. Es después del golpe, ¿no? Y acá se genera un brillo bien bonito que se hace obviamente con tramas grises. Aquí pues hay como una luz, se prepara para un golpe, y esto nuevamente es animación, ¿no? El puño está acá, a no sé, pues a 10 centímetros, a 5, a 1 centímetro, pero yo utilizo un splash paint. Y en la siguiente página doble, como sabemos que lo que queremos ver es el golpe, Otagaki se aprovecha de eso y ¡fu!, dibuja un splash paint el golpe, colocándole venas donde no son, y le revienta la cara. Y en la siguiente splash paint utiliza la mitad de la hoja doble para dibujar esta línea de velocidad y la distancia que lo separa producto del golpe que le acaba de tirar el pata de la espada. Sale volando, ¿no? Pero no acaba ahí, porque si bien sale volando, va girando, y vemos de que el personaje se da cuenta que está siendo derrotado, se hace como una esfera y cae sobre la espalda. Acá vemos en dos páginas splash pay en cada una de ellas, en donde están los dos personajes peleando pero a la vez sonriendo. Luego vemos que aparecen los puños y justamente tocan la piel de cada uno de los personajes. Nuevamente aplica doble splash paint, pero Kai está deformando el rostro de los contrincantes. Y finalmente salen volando después del puñete con la cara destrozada, y hace una doble splash paint mostrando el cuerpo de los personajes, y la sangre está representada de color blanco. Esto lo podemos hacer. Luego se muestra o se enfoca el pie de los personajes, justamente los dedos de cada uno de ellos con toda su musculatura, y después regresan a atacarse uno contra el otro a grandes velocidades, y nuevamente se destrozan los rostros. ¿Cuántas páginas utilizó acá? Bueno, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, fácil, este fue todo el capítulo de la historieta. Rostros que se golpean y se van deformando, nada más. Ahora, lo interesante acá es este efectito, que la sangre la dibuja de blanco, y eso está bien, porque no necesariamente la van a dibujar de negro. Quizás el blanco sea interesante para dar contraste. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Bueno, es simple. Tenemos en la parte de arriba oscura y en la parte de abajo claro, ¿no? Entonces vamos a escoger, vamos a hacer un cuadro. Comenzamos a hacer pequeños toques en grandes cantidades, ¿no? La diferencia es que ahí Itagaki ha utilizado un cepillo y pintura blanca,
con cepillo y pintura blanca también se puede hacer. Pero eso sí, la trama la compran. Y la trama cuesta caro. Entonces voy haciendo varios puntitos. Pero hay algo importante, todos los puntos no tienen el mismo tamaño. Y como que siempre en el centro están más juntos. Y cuando se va alejando del centro son más claros. Otro de el storytelling que suele utilizar, por ejemplo, es este personaje que absorbe aire. Toda la gente se sorprende, ¡pum!, sale saltando y luego cae. ¿Y qué pasó con su ropa? Su ropa está aquí, pero destrozada y vacía. O sea, antes de que la ropa caiga al suelo, el personaje había salido volando. O sea, eso nadie lo va a hacer en la realidad, pero sorprende. Aquí hay otro, ¿no? Acá hace un suplex, lo agarra por la espalda, lo tira hacia atrás, hace las líneas cinéticas, desdibuja el rostro, lo tiene en el aire. O sea, el personaje está volando prácticamente, le hace su sombra abajo, lo agarra del pecho, dibuja las líneas cinéticas con velocidad y ¡pah!, lo golpea contra el piso y eso es todo. Aquí tenemos un problema, ¿no? Una dislocación entre los huesos cúbito radio versus tal húmero. Bueno, hay que entender algo. Dentro de los huesos, cuando se separan, obviamente hay piel, ¿no? La piel contiene los huesos. ¿Qué sucede cuando la piel la estiras o la doblas en una dirección? Se empieza a doblar, justamente como lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Se empieza a doblar. Y es lo que pasa ahí, ¿no? Se ha doblado la piel porque la articulación que existía entre el cúbito y radio con el húmero se ha perdido. Las fracturas, pues, son clásicas en un manga de pelea y Baki no es la excepción. Acá tenemos una mano que está totalmente destrozada, ¿no? Y recuerden que nosotros podemos observar lo más externo, que vendría a ser la piel, pero debajo de la piel están los músculos con sus tendones y debajo de esto están los huesos. Entonces hay que conocer esto de manera básica o al menos tener un libro de consulta como el libro Netter. Y pues hay que entender que acá al menos hay el cúbito y el radio, ¿no? El radio siempre está en la dirección del dedo pulgar. Luego, si es que la piel se rompe, lo que hace Itagaki es dibujar a la piel como si fuera pedazos de tela rota, ¿no? Porque finalmente es piel. Y lo va a colocar en este caso como si fuera un guante. Entonces, cuando hagas o dibujes una mano así, puedes utilizar pues el estilo de Itagaki, ¿no? Ahora, normalmente los músculos están formados por miofibrillas, ¿no? Entonces esas miofibrillas debajo de la piel las vamos a poder encontrar de esta manera, de manera cilíndrica, por decirlo así, que se desprenden desde algún lugar. Pero es como si hubieras agarrado un pergamino y lo hubieras enrollado. Entonces, es así como él dibuja las fibras musculares cuando se han roto. Esas fibras musculares se las va a colocar obviamente debajo de la zona que ha sido lacerada, golpeada, rota o destruida. Y es por eso que lo dibuja en alguna posición. Y estas fibras pueden ser una, dos, tres o cuatro, o varias en realidad, algunos hilos de tendones. Ahora miren estos pedacitos del hueso como si el hueso hubiera sido roto. Entonces lo comienza a hacer sobre la superficie del hueso, los huesos totalmente quebrados. Ese detalle también lo aplica Itagaki al momento de dibujar un brazo que se acaba de romper. Esto también, dibujar como hexágonos y entre los espacios de los hexágonos oscurecerlo. Quizás para que puedan entender de que el hueso se ha molido más, se ha destruido, se ha ido dibujando en pedacitos mucho más pequeños. Y esto lo aplica donde supuestamente el golpe ha sido mucho más fuerte. ¿Qué más? La piel también se puede romper. De repente se ha caído y le ha lijado la piel. Y debajo de la piel, ¿qué vamos a observar? Las fibras musculares, ¿no? Es por eso que se dibuja así. Las fibras musculares con sus pequeñas hebras que están en la parte interna.
Entonces, o sea, dibujar la mano rota o alguna parte del cuerpo roto, combinado con todos estos detalles, hacen de que el espectador sienta o tenga una sensación de quizás dolor o quizás le genera algo, ¿no? Ahora, recuerde que directamente debajo de la piel hay músculos, pero debajo de estos pueden haber otros huesitos como las falanges, ¿no? O los metacarpianos y todo eso, que pueden estar envueltas por venas, por arterias o también por fibras, por nervios. Por eso que ahí lo considero. Acá voy a hacer un dedo, tres dimensiones, ¿no? Y eso lo saben muy bien, ¿no? Falange, falangina, falangetas. Pero si están rotos, las posiciones van a ser un poco ortodoxas, ¿no? Extrañas en realidad, ¿no? Porque ahí ya prácticamente están rotos las articulaciones entre los huesos que están dentro de los dedos y por lo tanto la piel como que se dobla, ¿no? Entonces esos son los principales detalles que podemos encontrar. Y eso también cuando le rompen los dedos a Buffy utilizando el piedra, papel o tijera, ¿no? Esa parte es impresionante en la última escena, definitivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos a un sumo y luego dibuja la radiografía del sumo, el cerebro, las venas, las arterias, incluso los globos oculares. Ahora, obviamente que eso Itagaki no lo tiene en la cabeza, pero sí tiene un buen atlas de anatomía del cual se puede guiar, en el cual vas a encontrar cortes sagitales, cortes de lo que hay debajo de la piel, la irrigación sanguínea. O sea, tú utilizas estos dibujos y lo pasas a tu manga, obviamente que vas a sorprender. Acá hay un golpe de destrucción del puño de la persona, ¿no? De repente la tiene en la cabeza tan gruesa que comienza a dibujar el puño totalmente destruido con sus propios detalles. Acá la caja torácica y el esternón destruido. Esos detalles uno lo tiene que apuntar, ¿no? Pero a veces Itagaki ya se va al extremo. Pensé que estaba viendo Junji Ito, pero tiene una imagen donde una persona es partida en cuatro partes. Y pues acá, por ejemplo, voy a dibujar una esfera tridimensional. Se ve complejo, pero eso lo enseño en un short. Lo pueden buscar ahí en la lista de shorts. Y pues voy a dividirlo en 8 partes, ¿no? Hasta ahora lo he dividido en 4. Y luego lo puedo dividir en 8, como ese cubo que acabo de realizar. O sea, yo hago este proceso para dividir cualquier imagen en sus partes, ¿no? Ahora, voy a dibujar un personaje así random, lo que sea, y voy a partirlo a la mitad. Voy a hacer una línea y una segunda línea, y entre esas líneas voy a dibujar una zona oscura. Luego puedo ponerlo otra línea perpendicular a la primera línea y pues parto la imagen. Ahora tengo que dibujar el contenido interno. Acá incluso lo hizo más complejo porque dibujó la misma imagen utilizando dos puntos de fuga. ¿Cómo es eso? Miren, ahí establece el primer punto de fuga y luego abajo establece el segundo punto de fuga. Y de ahí ha agarrado la cabeza y pues lo ha dividido en 4 partes, ha dibujado la parte interna. Y pues, cuando alguien te diga que Baki, que el dibujante de Baki no sabe dibujar, pues es que no lo ha analizado bien. Acá hay una fractura de hueso, acá hay por un partido. Es que pensé que estaba viendo Junji Ito de verdad, pero cuando uno comienza a buscar más información dentro de la obra, va a encontrar, por ejemplo, acá la ruptura de los de estos tendones, ¿no? Que mantienen unidos a los huesos. Cómo se van desprendiendo. Eso. Quizá esta sea una de las viñetas más virales que tiene Itagaki, debido a las modificaciones que realizó en los huesos. En realidad, en otro mangaka no lo había visto jamás, tampoco en ningún cómic o en algo similar. Modifica los huesos con la finalidad de explicar alguna característica de superioridad del personaje frente a su contrincante. Modifica los huesos para explicar de repente de que sus huesos son como nunchakus o como sus huesos son como látigos, ¿no? Por eso aquí tenemos al cubito y al radio, pero acá lo tenemos como si estuvieran amarrados, como si fueran nunchakus, ¿no? Cadenas. Cada vez que tira un golpe, el golpe es tan duro porque le representa como si fuera un latigazo. Entonces, acá ustedes pueden plantearse, ¿no? Hagan modificaciones a huesos, a ver qué les sale.
Google obviamente tiene gran información. Puedes encontrar cualquier tipo de animal, incluso las partes óseas, sus músculos y todo eso, ¿no? Siempre es bueno descargar un libro de internet que te enseñe a dibujar o que tenga información acerca de los animales. ¿Por qué? Porque si le quieres dar más interés a tu historieta, obviamente tienes que saber dibujar al menos aves, perros, gatos, caballos. Pero a veces no podemos dominar todo, así que tenemos que tener una guía de información, porque estos mismos animales nos van a permitir dibujar determinados poses, y eso es lo que hace Itagaki, ¿no? Por ejemplo, la pose del halcón, y pues tiene que buscar una posición en la cual el personaje tiene que adaptarse a eso. En realidad esto no es propio de Itagaki, es propio en realidad de las películas chinas, que también seguro están basadas en determinadas técnicas que hacían los verdaderos maestros, ¿no? Lo interesante es que acá tienes que utilizar mucho la creatividad, porque de repente haz la representación de una boca abriéndose, o sea de un gorila, y mira cómo dibuja la pose el creador. Acá por ejemplo, una de las técnicas más conocidas de Baki es esta, ¿no? Donde los dos puños los pone adelante. Primero lo plantea en el plano y ahora lo va a plantear en tridimensional. Entonces los dos puños van adelante, entonces si lo voy a dibujar con profundidad, o sea con perspectiva, dibujo los puños uno arriba del otro, y entre esos puños obviamente va a estar la cabeza, y es ahí donde ya viene la cabeza de Baki, ¿no? Con sus características propias y todo eso. De ahí dibujar los deltoides y así sucesivamente hasta obtener la posición planteada. Entonces normalmente cuando ustedes generan las poses, agarran al animal, del animal lo ubican o lo ponen en una forma de ataque, y de ahí dibujan en el plano frontal o de perfil al personaje, y de ahí lo pasan al tridimensional con todos los detalles propios, ¿no? Aquí está, ¿no? La pose clásica de Baki, la del Triceratops. Pero Baki pues tiene mil poses, porque el pata es artes marciales mixtas. Es ave, es creo que hasta cucaracha, insecto, saltamontes, mantis religiosa. Y pues a veces alza las manos y a veces no sabemos cómo dibujar el brazo cuando están abiertas. Bueno, imaginemos al deltoides que fueran como tapas, dos tapas que se abrieron. Y ahí adentro colocas el cilindro del brazo. Y nada más, y se acabó. De ahí se le hace algunos detalles y se termina dibujando, ¿no? Se acabó. Aquí está, ¿no? Esta pose creo que es del águila o algo así. Y aquí está el Triceratops. Y pensaba enseñarles a dibujar dinosaurios y todo eso, pero en realidad el video se iba a alargar hasta 5 horas quizás, porque sería dibujar animales, es dedicarse a cada uno, y eso implicaría un video, ¿no? Quizás lo enseñe con el video que haga muy próximamente de Gon, que ahí dibujan o hacen unos dibujos alucinantes. Muy bien, aquí más ejemplo. Y finalmente la última parte que vendrían a ser los efectos, ¿no? En realidad, Baki tiene una gran cantidad de efectos, y uno de los más clásicos es que cuando dibuja el piso y sobre ese piso ha caído una fuerza, por ejemplo los pies del sumo, ¡pum!, le aplica una curva al piso y en esa curva establece un punto de fuga y todas las líneas cinéticas van hacia ese punto de fuga. Primero hace una capa, una segunda capa, hasta una tercera capa, y aquí también dentro de los efectos utiliza líneas cinéticas, pero utilizando que los denominados screen tone o trama, ¿no? Empieza a borrar o a sobreescribir con lápiz blanco, y de ahí aplica el pluma blanca o pluma negra para darle más variedad. Entonces eso es lo más clásico que utiliza Itagaki, por ejemplo, dentro de una imagen. Otro es, como ya lo había mencionado en algún momento, desdibujar la mano. O sea, quieres dibujar velocidad, no dibujes líneas, dibuja con pequeñas líneas cortitas. Pero, por ejemplo, dibujas la mano con lápiz y de ahí el entintado lo haces ya con las líneas cortitas, ¿no? Para que te guíes. Acá como estoy utilizando digital, dibujo normal, de ahí le bajo la opacidad y encima ya dibujo el dibujo finalizado con líneas cortas, ¿no? Y acá nos damos cuenta nuevamente
que vienen las líneas cinéticas, el punto de fuga para establecer que las pequeñas líneas cinéticas, ¿no? Este efecto me gustó mucho. Entonces son dos cabezas golpeándose. Voy a representarlas con estas esferas. Voy a colocar el fondo negro y de ahí con lápiz blanco comienzo a hacer líneas cinéticas en el punto de fuga central que va entre esas dos esferas blancas. Hago bastantes puntos hasta que pareciera que hubiera un destello de luz. Luego, como las cabezas van en una determinada dirección, ahí le aplico líneas cinéticas oblicuas que indican la velocidad de las cabezas que se están yendo a una dirección, en la dirección del golpe, y de ahí aerógrafo, gris, aerógrafo, blanco. Estos chispazos, por ejemplo, lo puedo hacer así, miren, salen iguales en realidad. O también líneas cinéticas grises, y ya prácticamente se ha culminado. Entonces, de ahí se le colocan los detalles del rostro y todo eso, pero el efecto es eso. Este es de los efectos que más me ha gustado y que usa bastante Itagaki, es la... el hombre invisible, por decirlo, las transparencias. Entonces, acá tenemos transparente, turbio y no transparente. Primero, ¿cómo hacemos el transparente? Dibujamos, por ejemplo, un objeto. Ya, ahí estoy señalando, ¿no? Analizamos de que cuando uno dibuja un objeto, quiero hacerlo transparente, entonces... no lo dibujo con línea continua, sino con línea en puntitos. Y de ahí, dibujo con línea blanca a su costado. Y ya se genera transparencia con degradado. Aquí vemos otras características como ese haz de luz que cae acá en líneas cinéticas, que se hace obviamente nuevamente con borrando las tramas y obtenemos las mismas líneas cinéticas. Esto es lo bueno de utilizar tramas, Baki utiliza un montón. Acá lo sorprendente de esta imagen es que se puede ver una radiografía y luces que están alrededor, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha realizado? Voy a agarrar a un soldadito de acá y simplemente comienza a utilizar un lápiz blanco. Y comienza a dibujar líneas hacia el centro, ¿no? Para que se genere ese brillo. Pero si nosotros somos más observadores, esas líneas del centro les puede agregar sombras con un lápiz negro. Además, en los puntitos blancos que están alrededor y la línea la hace como punteada o deja segmentos blancos. Acá, por ejemplo, estos chispazos son en forma de V. Organizados de esta manera, hacen de que la imagen se vea mucho mejor. A diferencia de solamente dibujar líneas delgadas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí hacen esos chispazos. Y hacen varias veces. Y lo que vas a obtener es el dibujo de del esqueleto, ¿no? O sea, así aplicó esos chispazos de luz sobre la imagen, en realidad. Acá vemos muchos más efectos, por ejemplo la espada sale volando y cómo hizo eso, simplemente ha borrado con línea blanca y de ahí ha rodeado eso con línea negra. ¿Y qué es lo que trata de representar? Obviamente velocidad, ¿no? Velocidad. Y fin, se acabó, se culminó. Aquí está. A ver, por ejemplo, el fondo de acá es muy sanchellero, ¿no? Como que muchas luces y todo eso. Bueno, ¿qué es lo que hace? Agarra un screen tone, establece un punto de fuga y de ahí comienza a borrar. Ya, comienza a borrar. Y luego genera una luz en la parte superior. De allí vemos que hay más datos. Voy a cortar la imagen y sobre la imagen voy a trazar líneas blancas. Y como que luces alrededor del personaje. ¿Vieron? Luces como estrellas, puntitos blancos. Y ya prácticamente he realizado el fondo que utilizaba. Entonces, parecen fondos complejos, pero en realidad de complejos no tiene más que un borrador borrando un screen tone. Esto también me sorprendió, que el pata dibuja las transparencias siempre utilizando un screen tone que va en degradado. Esto lo he hecho alguna vez cuando estuve en primaria. Agregábamos betún sobre una hoja blanca y una vez que secaba dibujábamos como una aguja y podíamos dibujar blanco sobre negro. Pero lo que hace Itagaki es no dibujar el blanco sobre negro, sino blanco sobre...
dibujar en una segunda capa. Voy a dibujar a Retro, pata me va a tirar chévere porque se le va bacán. Y ahí está el proceso, ¿no? Uno, dos, su trazo grueso, utilizando su, en el hombro cargando su trofeo, y de ahí empiezo a borrar. Empiezo a borrar, aplico luz en, arriba como un punto de fuga, de ahí aplico una segunda trama de oscuridad a gris, aplicada a su cuerpo, comienzo a borrar la trama para generarle brillos. De ahí saco la trama que estaba en el fondo que lo he descargado de internet, aplico una segunda trama, borro, aplico lucecitas con lápiz blanco y de ahí un aerógrafo y se acabó, señores. Ya tengo una viñeta del man que he realizado paso a paso utilizando tramas, nada más. En realidad las tramas potencian el dibujo, ¿no? Acá esta imagen es sorprendente, ¿no? Cuando Piccolo estaba congelado. Las tramas potencian tu dibujo, no te hacen el dibujo. Hay gente que utiliza tramas, las utiliza mal, y porque aparte de utilizarlas mal, dibujan mal, el dibujo no les queda bien, ¿no? Muy mal. Entonces, primero hay que aprender a dibujar y luego hay que utilizar las tramas. Acá me vacila cómo utilizó las tramas para generar el hielo, ¿no? El hielo congelado sobre el cuerpo de Piccolo. Acá también han utilizado tramas. No, acá solamente han dejado espacios en blanco para realizar el humo, ¿no? Que es otro efecto que se utiliza. Atrás sí se ha utilizado tramas. En realidad, acá en Itagaki te da muchos ejemplos. Este es importante. Este efecto de la luz, dibujas todo blanco atrás y haces unos pequeños haces de luz, o sea, borras, ¿no? Y se acabó, ya tienes ahí. Este efecto me parece wow, porque acá deforma el personaje como si se estuviera derritiendo, ¿no? Acá, bueno, es una maestría de efectos, ¿no? Acá la niebla es interesante cómo dibujarla, se utiliza aerógrafo. Buscas aerógrafo blanco y, por ejemplo, mira, con el aerógrafo puedes hacer esto, ¿no? Con el aerógrafo. Voy a agregarle el efecto del aerógrafo a la niebla, o sea, voy a extenderlo en el dibujo. Pero también lo puedo agregar a alguna parte del personaje. Por ejemplo, voy a echar aerógrafo acá. Yuri, pero se ha borrado la mano, ¿qué importa? Lo importante es que se borre lo de atrás ligeramente y de ahí comienzo a redibujar la mano. Y se va a entender como que el personaje estuviera botando energía, ¿no? Y nada más, o sea, el uso del aerógrafo es algo, wow, es una herramienta que obviamente es digital, que la pueden utilizar. Y Yuri, ¿cómo utilizo aerógrafo en tradicional? Te compras un aerógrafo y te mueves petrificado. Pero también puedes utilizar tiza, ya tiza para hacer esto, pero te va a salir, es un poco difícil. Acá tenemos más ejemplos donde he utilizado la trama para generar luces. En realidad, este de aquí es un ejemplo alucinante. En realidad el dibujo es simple, pero él combinó el dibujo con una trama de nubes. Agarró nubes que siempre vienen en cualquier programa o te la descargas de internet y lo pegó atrás. Acá ha dibujado sobre la trama un puño. Tiene la trama de negra gris, la trama degradada, y después ha dibujado directamente. Ahora, tú puedes hacer el sim, puedes dibujar en otra capa el puño, ¿no? No hay ningún problema. Y de ahí generas una tercera capa para dibujar ya sobre, ¿qué? Sobre la trama, ¿no? Pero ya si eres más ducho, dibujas de frente nada más, ¿no? O sea, en realidad hay varias formas de llegar a hacerlo. Y lo que se obtiene es alucinante, porque no estás dibujando blanco sobre negro, sino estás dibujando blanco sobre un degradado. Y los resultados, pues, son muy bonitos, muy bellos y sorprendentes para el lector, que es el objetivo, ¿no?
Muchas gracias. Yeah, man.